Y una de ellas, que creo que es la más importante de todas, tiene que llevarnos profundamente a las reflexiones, sobre todo a quienes están en el gobierno, de quienes aspiramos, por supuesto, también a estar conduciendo este país para que, para que más nunca Venezuela vuelva a sufrir algo de este tipo. Lo que vimos ayer fue la muestra de cómo un proyecto político que enamoró a millones de venezolanos, un proyecto político que incluso enamoró a latinoamericanos y a personas de todo el mundo, se vio ausente de la mística. Vimos cómo esa emoción que despertaba el proyecto que ellos llaman revolucionario quedó reducido hoy en día a un mero partido-estado que prende empujado. Vimos cómo el efecto, en comparaciones con su propia cifra, asumiendo que las cifras ya son ciertas, vemos cómo hoy en día, con toda la maquinaria del Estado, con toda la presión con la cual fue sujeta gran parte de la población, vemos que efectivamente el pueblo quiere cambio y quedó demostrado el día de ayer. Al final, hay una evaluación muy importante que realizar de la jornada que pasó este domingo. Nosotros el 6 de diciembre no nos vamos a estar enfrentando a un partido. Si esta pelea fuera nosotros contra el PSUV, sería una pelea mapa. O la Mesa de la Unidad contra el Pueblo Patriótico sería algo mucho más sencillo. Pero en efecto ayer vimos que no es eso. Lo que vimos ayer es que nos vamos a estar enfrentando el 6 de diciembre al Estado venezolano. Cientos de denuncias tenemos sobre uso de carros y vehículos del Estado para movilizar a votantes. Cientos de denuncias tenemos de presión. Familiar mío, directamente. Mío, de mi sangre. Está inscrito en una misión y lo llamaron y le dijeron que si no iba a votar, lo sacaban de la lista. Eso sí, es una realidad. Eso no es un cuento. Me lo dijeron a mí, un familiar mío, de mi sangre. Que por no tener oportunidades y tener que acceder a un sistema que debe ser derecho, todos los venezolanos lo querían obligar a votar. Vimos precisamente cómo BTV se desparramó. Sin ningún tipo de vergüenza, vimos el canal del Estado, el canal que debe ser de todos los venezolanos, ni siquiera es que sirviendo al gobierno, sirviendo a un partido en particular. Porque es que ya estaría igual de malo, pero es que tampoco es que le dan oportunidad a los otros partidos relacionados con el gobierno, ni siquiera. BTV se ha convertido en PSUV TV. ¿Y ese dinero de dónde sale? Ese dinero...